Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. Hola, 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 muy, pero muy buenas noches, excelentes noches para todos. Sean ustedes muy bienvenidos a el gran show de la conversación, el don de la palabra, cita obligada de cada noche, de lunes a jueves, en la que nos encontramos a través del diálogo. Diálogo que comienza con estos objetos que dispararán nuestras conversaciones más peculiares. Y además tenemos a nuestros maniquíes, que también en su interior tienen más cositas, objetos, que van a dar lugar a que nos encontremos a través de palabras, anécdotas, conversaciones, recuerdos y muchas cosas más. Pero la frutilla del postre de este programa es el omnisciente, omnipresente y maravilloso don que me engalana cada noche la voz interior, mi alter ego, querido don. ¿Anda usted por allí? Claro que sí, Valeria. ¿Cómo no voy a andar por aquí? Siempre estoy aquí, siempre la acompaño. Y como decía mi abuela, no la voy a dejar ni a sol ni a sombra. Soy su conciencia, su alter ego, como usted lo ha dicho. Y le cuento que hoy llegan al living cuatro invitados de lujo, como siempre. Presta atención. Artista de la escena internacional. Una luchadora de la vida. Una estudiosa de la mente humana con la difícil tarea de interpretarla. Un periodista con un estilo muy peculiar. Y ahora sí, la palabra les pertenece. Gracias, don. La palabra nos pertenece y después de esta pausa vas a ver por qué el don y yo te lo decimos. Ya volvemos. So I fought free, hey! The man's gunning for me, hey! Blue and white me walk tonight, hey! See damn my pride and all, hey! The cats coming down each side, hey! Tonight there's no place to... All the right junk and all the right places. Bueno, qué bien acompañada que me encuentro en el don. Todos tamborileando, como me gusta la palabra tamborilear. Están todos tamborileando los dedos. Hoy somos cuatro invitados y una colada, que puede hablar también, por supuesto. Y además está mi omnipresente don. Les quiero agradecer la presencia antes que nada y agradecerle a él, a mi alter ego, por acompañarme siempre a través de esta especie de voz interior, de esta pareja sui generis que hemos conformado. Querido don, anda por ahí, ¿me ayuda con la primera consigna? Claro que sí, Valeria. Bueno, atente con esto, ¿eh? Usted sabe, mi querida amiga, que estar en pareja no es nada fácil. A veces el vínculo fluye, pero en otros momentos atravesamos negociaciones para que las digamos, para lo que se necesita, hasta el mismísimo tribunal de La Haya, pero en la cocina de nuestra casa. Dicen que crisis es oportunidad, pero de a dos es complicado reponerse a las adversidades. Y me pregunto, como siempre, ¿qué concesiones se hacen para poder estar con otros? ¿Los de afuera son de palo o pueden ayudar? Comité de crisis de pareja. ¿Qué se necesita para reponerse a una crisis? Ay, hoy el don vino recargado, tiró montones de aristas. Crisis como oportunidad. Los de afuera son de palo. No sé, Graciela, si fue un palito para los psicólogos, para los terapeutas de pareja. Tenés la palabra. Tengo la palabra. Mira, realmente yo creo que es una oportunidad que en las relaciones nos vamos conformando. El otro no es alguien con el que reaccionamos. Generalmente pensamos que las cosas que hacemos es porque
el otro hizo determinada cosa y nos obligó a tener esta reacción. Perdón, ¿nos vamos conformando de conformidad o vamos conformándonos de tomar forma? De tomar forma. Nosotros vamos tomando forma en el contacto con el otro. No somos objetos cerrados. Somos objetos, somos personas en formación, seres que vamos siendo. Entonces, el otro fundamental en la vida nuestra es aquel que elegimos distinto y muchas veces después lo queremos hacer igual. Así que la crisis es aquellos contactos con el otro donde empiezan a hacer ruido, donde hay asperezas, y es esa la oportunidad que tenemos de ver qué nos pasa, cómo lo resolvemos, cómo negociamos. No es que uno ceda, los dos. En la negociación de pareja son negociaciones a ganancia cero. Quiere decir que ninguno de los dos tiene que ganar. Claro. Ganan los dos. Es decir, no es que hay uno que gana, ¿viste? Como en las buenas negociaciones de negocios. Sí, donde win-win, uno ganar, ganar. Claro. No, no. Acá sería, los dos tenemos que salir ganando. Salir derecho, como se dice en los negocios. Yo me acordé de la película Alguien Tiene Que Ceder. Something's gotta give. ¿Cómo la de esta? Marilyn. Sí, no, no me acuerdo. Yo soy un desastre para las películas. Me acordé la el nombre. La que no terminó ¿alguien? Marilyn es esa. ¿Y? Sí. Nada, la mató la película, pobre Marilyn. ¿Cómo? La ¿cómo? Echaron a los 15 días. ¿En bueno, serio? No sé, pero tu tema es otro. No, pero mi tema es como vos lo quieras llevar. ¿Cómo, cómo ves esto de la pareja y las crisis y las oportunidades? No sé, yo he estado en pareja toda mi vida. ¿En serio? Sí. ¿Siempre con la misma persona? No. He estado tres veces con tres diferentes personas. La última hace ya 15 años y creo que es la mejor pareja de mi vida. Qué lindo. Hace 15 años que estás en pareja y bien. Bueno, he estado toda mi vida en pareja. Sí, yo aplaudo. Yo aplaudo. Yo también. Mi relación más larga ha sido con mi perro, así que yo admiro mucho a la gente que tiene buenas parejas. No, yo siempre he estado en pareja y básicamente soy estúpidamente feliz. No es porque estúpidamente feliz. No, porque quiero decir, suena... ¿Crisis nunca? Sí, crisis. En la vida es que es una crisis continua, pero no... No es un problema, lo vivimos lo mejor posible. Yo creo que hay que pensar en el otro en vez de empezar en uno y hay que mira, yo, digamos, después de los 60 años todo es más fácil. Después de los 70, mucho más fácil. No me digas que vos tenés más de 70. Sí, tengo más de 70. Ay, pero este hombre es una maravilla. No estaba buscando cumplido. Lo que quiero decirte es, mucha problemática desaparece a medida que sos más grande. A medida que se toma conciencia de finitud, ¿no? Para mí, no sé, total. Yo creo que tiene que ver total, con eso. Total, además, es cuando la gente te pide algo, le decís, es todo tuyo, no esto, yo te doy esto. Todo es tuyo. Administralo como mejor sepas. Sí, el amor, el afecto, el dinero, es un hombre muy generoso. No, es que creo que esa es la forma, ¿no? No hay otra, ¿eh? Mirá vos. Momento que decís, todo tuyo menos este alfiler, ya. Se arma un ya. Gran claro, color. El problema son las condiciones, ¿no? Claro. Vos lo mirabas con asombro. ¿Has tenido muchas crisis? Bueno, crisis de tu vida sí hemos montones, conocido, pero sí. ¿Crisis de pareja? Sí, un montón. Y bueno, yo coincido que las crisis son oportunidades y que uno está en constante crisis porque uno va creciendo. Entonces, cómo mirabas la vida ayer, ya por ahí no la mirás más así porque ya estás mirándolas desde otro ángulo. Y mirarla desde otro ángulo invita al otro también a decirle, mirá, he descubierto que se puede mirar desde otro ángulo. Entonces, yo creo que hay que animarse a la relación, porque en las relaciones es que nosotros también nos vamos descubriendo a nosotros mismos. O sea, nosotros necesitamos de un otro para vernos. Nosotros no como podemos, espejo. Claro, nosotros no podemos vernos. Y después me parece que hay algo muy importante y que nosotros tenemos que humanizarnos. Pues fíjate que parece que nos estamos deshumanizando. Porque ya salimos a la calle y no decimos buenos días, no atendemos lo que pasa a nuestro alrededor, porque estamos acá y eso deshumaniza. El problema es que no nos decimos buenos días nosotros mismos. Exactamente. Gabriel los escucha con atención. ¿Qué te quedaste pensando? No, me parece que las crisis en las parejas o en las relaciones en general son los momentos donde más verdad aparece. Claro. Porque normalmente yo conozco casos donde una india amiga mía enamoradísima de un psicópata terrible, chorro, un tipo de persona. Y ella sabe todo eso, pero se lo niega. Y hay un momento donde la verdad aparece.
Y es decir, cuando uno está enamorado es capaz de creer cualquier cosa y de no ver cualquier otra cosa. En cambio, el momento de la crisis es justamente cuando esos momentos donde de tanto aguantar, aguantar, de repente largás el rollo, decís lo que te pasa, decís lo que te molesta, y eso es mucho más verdad que los momentos donde uno, por una cuestión de no generar problemas, de pasarla bien ese día, o de varios días más, no decís nada y dejás pasar cosas que no te gustan, y esas cosas se acumulan en algún lugar de tu alma, y después en un explotan. Momento hacen eclosión y se van al cuerno. Después, ¿hay parejas sin crisis? No, sí. Cuando hay una pareja que no se pelea, alguno de los dos miente. Se está sometiendo. Y otro miente. ¿Eh? Y el otro miente. Que el otro miente, sí. Claro. Pero una cosa que quería no corregir, pero sí disentir con vos, es el tema de la negociación. Mi padre, que era un gran comerciante industrial, él decía que un buen negocio es cuando ganan los dos, no cuando gana uno solo. Pero por eso. No, pero vos decías cuando uno le gana al otro. Yo entendí lo que Graciela decía, dice, que uno no pierda. Entendió mal, ¿no? Dice que tenía que ser una negociación ganancia cero. Ninguno le tiene que ganar. Ganancia para ambos. No, claro, ganancia para ambos. Pero no los dos tienen que ganar en una negociación. Los dos tienen que ganar, eso pero es un buen quiero negocio. Decir nunca uno sobre el otro. Uno sobre el otro es mal negocio siempre. Tarde o temprano es mal negocio para los dos. Igual, bueno, la ficción nos ha vendido mucho de estas parejas. me quedé con eso. ¿Nos han vendido amores imposibles de llevar a la práctica? Sí, supongo que sí. Yo lo mismo quiero decir, que una cosa son los problemas que tiene cada ser humano consigo mismo y su entorno. Otros son cuando se juntan y están en pareja. Los problemas personales siguen hasta que la persona se muere. Van modificando, mejora. Pero la pareja, la relación de pareja puede mejorar con los años. Sí. No es lo mismo los conflictos y las crisis de los 20 años que las crisis de los 60, porque si no aprendiste nada sigue siendo un gran despelote, pero si aprendiste algo, la situación no es igual. Quiero decir, sigue habiendo tensiones y la gente tiene su propia crisis, pero no necesariamente la pareja tiene que ser una catástrofe después de otra. Pero además, en cada etapa, uno va teniendo diferentes miradas, va viendo, claro, por eso, se rompe el equilibrio. En cada momento de la vida que hay un cambio, se rompe el equilibrio y eso produce una crisis. Y te tenés que reacomodar con el otro. Crisis como oportunidad de cambio. Claro. Y además me encanta, Graciela, recibirte y que estés tan cómoda. Porque acá la gente se pone tan cómoda. Mira, ella agarró el chavo. No te inhibas, todo lo contrario. Pero ¿sabés lo que pasa? Tengo que confesar. Yo, como soy cortita y esto es largo, si yo me recuesto acá atrás. No te excuses, quedás divina. Me encanta que los invitados se relajen. Los invito a que brindemos y después la pausa sigamos charlando. Sí, brindemos. All the right junk in all the right places. Me encantan los cortes de este programa porque hablamos de todo. Sí. Acá tenemos los cortitos, los largos, los que patean los asientos de los aviones. ¿Cuánto medís, Eugenio? Sí, 1.91. ¿No? Ay, qué lindo. Me hubiera encantado tener un novio como vos. Mira, 1.91 m. ¿Por qué no? Pero lo tengo al Don. Lo tengo a mi querido alter ego que no se me va a poner celoso, Don, después de esto. Usted es único para mí. Le agradezco, Valeria, pero usted sabe que celoso soy. En fin, vamos a continuar. Como sé que a usted es una gran interesada en el tema, le traigo algunas curiosidades del reino animal. ¿Quiere? Sí. Pero antes que se pongan en marcha, los maniquíes. Valeria, ¿sabía usted que las jirafas tienen un extraño cortejo amoroso? Escuche bien. La jirafa macho determina la fertilidad de una hembra saboreando su orina. Si pasa la prueba, el cortejo continúa como una especie de test de ovulación express. Y así el macho elige a su compañera. Yo, como siempre, me quedé pensando. ¿Cuál es mi prueba para seguir adelante con una pareja? Prueba de amor. ¿Cómo sé si él o ella son los indicados?
Ay, qué bueno, lo de la jirafa me dio un poco de asquito, sí. Pero me acordé de Helen Fisher, la antropóloga biológica, sí, la experta, exacto, en temas, sí, de la química del amor. Ella habla del beso como mecanismo de selección y entre esos tipos de besos que se han estudiado por el intercambio de hormonas y qué sé yo, hay también el llamado beso de la muerte. O sea, básicamente te besa mal, chau, fuiste, sería. No es andar chupando el pichí de la jirafa, pero por ahí anda, parecía, ¿no? Okay. ¿Te dio impresión? No, no me impresiona nada, pero no he tenido esa problemática. ¿Cómo has elegido tus parejas? ¿O te han elegido a vos o se han elegido mutuamente? No, yo creo que ocurre. No existe una buena frase para eso. La, claro, verdad es que ocurren las cosas. Claro, ocurren. Es en un segundo y no sabes por qué. Sí. Yo creo que, de acuerdo a la física cuántica, hay varias universos paralelos, exacto, al nuestro. Y nuestra realidad ya existe en un universo paralelo. Entonces, si seguís esa lógica, y yo creo en la física cuántica, a esa persona ya la conoces de antes. Exacto. O sea que crees en las almas gemelas también. No, creo en la física cuántica, no, que, claro, no es lo mismo. Claro, creo, no, que todo lo que se manifiesta acá ya existe en otro lugar. En otro plano. Uh-huh. Yo creo algo parecido. Bueno, la teoría de las almas gemelas no tiene que ver con la física cuántica, pero sí como que nos conocemos de otras vidas, ¿no? Le tengo un poco de miedo a Levinas cuando digo estas cosas. No sé por qué. Yo la verdad es que soy bastante burro respecto del amor, a pesar de haber tenido muchas parejas. El hecho de haber tenido muchas tal vez me realmente confirme que soy un burro. Pero yo solamente me doy cuenta si alguien me interesa o no por la clase de persona que genera en mí. Es decir, que, ay, yo, si estoy con vos y hablo con vos, hablo de un modo distinto que si hablo con él. Y si me gusta la clase de persona que soy cuando hablo con vos, me quedo con vos. Ah, mirá qué mecanismo muy interesante, muy, ¿no? Lindo, eso muy por bello. Un lado me parece que es la forma. Y respecto del beso, yo tengo 4 hijos ya. Es decir, esa parte está cumplida en mi vida. Ahora ya el tema del sexo, que por supuesto me divierte y me interesa, pasa a segundo plano. Entonces me quedo más con la primera parte, es decir, me quedo más con la intención de quedarme con alguien que me convierta a mí en una persona que me gusta, en una buena persona. Me encantó esa teoría, nunca lo había visto de esa manera. Si el beso que me da es el beso adecuado. Yo soy capaz de bancarme una pareja, a pesar de que me encanta el sexo, soy capaz de bancarme una pareja que no, con la que no tenga tan buen sexo, si lo que me pasa fuera del sexo es bueno. Bueno, yo creo que eso uno lo dice después de los 50 también, ¿eh? Yo, de, sí, cerca de los 40 y, sí, pico. Está ya, bien. Va, ¿no? Creo que a uno ya no le interesa tanto el sexo de tal. No, no es que no me interese. No. Sí me interesa y mucho, pero no, quiero decir que soy capaz de postergar eso que me interesa, claro, mucho por algo que me interesa más. Entiendo. Dicen que el verdadero amor es casto. Mira, sí, puro y espiritual, si se quiere, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Gaby? No, que es interesante porque cuando uno va teniendo, va alcanzando otras cosas y va alcanzando otra edad, digamos, las prioridades pasan a ser otras. Y yo creo que la prioridad más grande es enamorarte de la vida, sí, que es lo que, digamos, sumo completamente a lo de Levinas, porque es, digamos, uno ya va encontrándose con la finitud. Entonces, no decís, ya no voy a seguir perdiendo el tiempo en determinadas cosas. Exacto. Yo lo que creo fundamentalmente en todos nosotros es que tenemos que, por lo menos es lo que yo estoy intentando después de tanta ardua lucha que tuve, que es volver a enamorarme de la vida. Y volviéndote a enamorar de la vida con un otro, digamos, hacer la vida juntos, porque uno la va haciendo juntos, bueno, es un encuentro todo el tiempo, ¿no? Me tomo lo que dice Gaby y te pregunto, para enamorarte bien del otro, ¿tenés que estar enamorado de la vida y de vos mismo también? Yo no sé si para enamorarte del otro, claro, hay personas que se enamoran de la vida y hay otras personas que están siempre, a ver, esperando alcanzar un ideal y están permanentemente disconformes. Yo creo que cuando arruinan unos, todo eso. Que están, pero hay gente que, hay gente está que arruina siempre, todo el tiempo, sí. Es una disconformidad total. Y sin embargo, a ver, creo que cuando uno está en pareja, lo que elige con el otro no, ni siquiera es consciente. Es su inconsciente, porque uno de pronto dice, yo quiero una persona con tales características. Y te enamorás o te enganchás. No sé si te enamorás. Hay algunos que entran en pareja sin enamorarse, pero dicen, y me equivoqué. Cuando una equivocación dura años, no es una equivocación. Es un algo patrón. Tenés que aprender de esto. Claro, una parte tuya lo eligió. Entonces, ¿cómo elegir? Primero saber
que estás eligiendo desde un plano no tan consciente. Y segundo, que eso que estás eligiendo, por algo lo elegiste. A veces estás buscando aquel que te devuelva lo mejor tuyo, que te haga jugar tu mejor papel. O lo peor. Que, también a veces elige el que te muestra lo peor tuyo. A veces uno elige el que... Por ejemplo, o hay gente que cree que tiene un rol en la vida, por ejemplo, el rol de víctima, y va a elegir aquel que le hace jugar ese rol. Ese rol, claro. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que ver es ese rol que jugamos en la pareja, si no es un rol que nosotros creemos que es el que nos viene por destino. Yo estoy convencida de que uno atrae la frecuencia en la que vibra. Exacto. Totalmente. ¿Qué sería eso? Yo creo, junto con una persona con la que fui amigo, que era una escritora, se llamaba Doris Lessing, que escribió un libro que se llama Prisiones en las que elegimos vivir. No sé si queda claro. Creo que el 90% de los problemas son las prisiones en las que uno elige vivir. Las cárceles mentales también, ¿no? Y lo veo como una problemática real, que la gente elige su propia prisión. Mejor cierre imposible. Entonces la propuesta es que abramos la jaulita de nuestras propias cabezas y que como los pajaritos volemos en la libertad que tenemos y muchas veces desconocemos, ¿no? Absolutamente. Ya venimos después de esta pausa. Bueno, seguimos aquí en El Don de la Palabra hablando con Gabriel Levina sobre cómo construir una casa y una casa precisa de electrodomésticos. También no sé qué son estos cosos, un caloventor. ¿Qué es esto, Don? ¿Me explican? Lo necesito, por favor. Sí, Valeria, vamos a tocar un tema del que casi nadie habla. Pero todos vivimos en algún momento de la vida. Alrededor de los 50 años... A veces antes, a veces, bueno, a veces después. Las mujeres experimentan la menopausia y los hombres la andropausia. Una serie de cambios en el cuerpo que no pasan inadvertidos. Empiezan los calores, los sofocos, los cambios de humor. Y en ocasiones la vida sexual se vuelve un poquito más complicada. Yo, como siempre, me pregunto. ¿Por qué nadie habla de eso? Todo lo que sube, baja. Andropausia y menopausia. ¿Cómo podemos vivirlas de la mejor manera? Qué loco, ¿no? Me atrevo a decir que se habla más de la menopausia que de la andropausia, sí. ¿No? Sí. A mí no me pasó. ¿No? Que yo sepa, no. ¿Pero no tuviste ningún cambio, nada? Más viejo estoy, pero aparte no, de bueno, eso... pero en ningún momento disminuyó, por ejemplo, tu interés por no, el sexo, nada. Bueno, espera, la cantidad de líbido que uno pone, es decir, si estoy haciendo una ópera o estoy haciendo una película, la relación sexual tiene que esperar, no se puede todo. No, pero claro. A los 20 años tampoco podía todo. Si cuando tenés la líbido la pones en una cosa importante. No, si yo estoy con tu teoría, pero mira, Gaby levantó la mano sí, así porque la menopausia acaba de llegar. Acaba de llegar, sí, ¿y qué sentís, meses. Calores? De todo. Me encanta que seas tan franca. Muchas mujeres tienen de pudor todo de hablar más, de esto. Es más, voy a escribir sobre a esto. A ver, contá. Porque no hay, o sea, creo que no hay una preparación sobre la menopausia. Hay un par de obras de teatro ahora caloradas sí. Y menopausia show. Sí, que pero lo que esto. Se dice es más del popurrí que de lo que realmente nos pasa internamente. Porque aparecen un montón de miedos, hay cambios realmente sí. Profundos. Es una enorme oportunidad, porque además, generalmente la menopausia nos ocurre también cuando los hijos empiezan a tomar sus vidas. Entonces, nos pasan muchas cosas en un término de 2-3 años. Sí, yo suponete, yo que estoy en la pre, porque todavía no me llegó, te digo, ¿y Gaby cómo sigue esto? ¿Vos qué me dirías? Bueno, lo que te digo es empezar con un tratamiento de celuloterapia, porque eso te va a ayudar. Pero la celuloterapia te va a reconvertir todos los órganos, entonces vas a empezar a vivir la menopausia de una manera mucho más vital, uh-huh. Muchísimo más vital. Es muy importante que empieces con alguna actividad física, porque vas a sentir que
te deprimís, porque vas a estar como más deprimida por este cambio hormonal enorme. Te digo que es enorme. Yo he visto a todas mis hermanas pasando la menopausia y decía, bueno, no exageran un poco. Pero pará, porque creo que no a todas las mujeres les pega igual. No, pero el cambio es cualitativo y esta es la diferencia con la andropausia. La andropausia es un cambio cuantitativo. Podés no darte cuenta, digamos, vas disminuyendo un poco, pero pasa desapercibido. En cambio, nosotras tenemos cambios que realmente hacen a la forma. Ahí de por sí nosotras cambiamos durante todo el cuerpo. El tiempo. ¿Por qué no sale panza en la menopausia? Pero bueno, hay un montón de cosas que te pasan a nivel físico. Físico, es impresionante. Donde hay esos cambios que asustan, nos asustan. Sí, sí. Digamos, el tema de la maternidad ya pasó, digamos, probablemente 10 años antes. No es eso la pérdida de la fertilidad. Lo que es las transformaciones que aparecen en el cuerpo. Entonces, además está cursando con una situación vital o de pareja, claro, especial que toma esa misma época. El climaterio, que es el tiempo antes de la menopausia, es escalón. Es interesante porque viene de la palabra climater, que es escalón. Y el escalón se puede subir o bajar. Entonces, es una oportunidad para hacer un cambio, ya que hablábamos de crisis, o para ir hacia abajo. Gabriel te mira con atención. Yo creo que, como hombre, me parece que el único problema sería ser tonto. Porque lo voy a sacar del sexo y voy a dar una cosa más metafórica. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, jugaba muy bien a la pelota paleta. Y logramos con mi primo hermano ganarle a todos los del club, que era un club de gente que jugaba bien a la pelota paleta. Entonces llegamos muy fanfarrones a la casa de mi primo, y mi tío, que estaba ahí viendo la fanfarronería nuestra, nos dijo: yo les gano a los dos de revés de zurda. Y nos fuimos a jugar especialmente esa misma tarde con él, y él efectivamente se ató la mano en la espalda y nos jugó de revés de zurda a los dos y nos ganó. Sin moverse casi, sin correr, porque él sabía antes dónde iba a llegar la pelota, sabía antes dónde íbamos a tirar nosotros, y nos ganó y nos paseó. Me agarra la ansiedad por saber cómo conectás esto con conectás la menopausia y la andropausia. Que si uno realmente no es tonto, y a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo, como el tío este, cómo hacer las mismas cosas sin necesidad de tanto esfuerzo físico, sin necesidad de moverse tanto. Es decir, yo creo que uno, cuando se pone más viejo, naturalmente, si aprendió algo en la vida, va a ser lo mismo con menos energía, con más imaginación, y compensa naturalmente esa situación. El famoso refrán, más vale malla que fuerza. Pero esto tiene que ver con la andropausia, fíjate vos. Pero vos yo decís, lo hice naturalmente, no es que yo un día decidí, claro, algo. Me fui pasando naturalmente. Porque es cuantitativo. ¿Eh? Entonces, como es cuantitativo, vos decís, bueno, en algún momento tengo que poner la experiencia y hago es que lo no mismo lo hago, no con lo pensé. Menos fuerza. Pero para la mujer, Eugenio, hay cambios cualitativos. Sí. Entonces, perdón que te interrumpa, que Eugenio levantó su dedito. Yo pienso que uno se entristece al envejecer. Entonces, ¿uno sí? Entristece al envejecer. ¿Ah, sí? Bueno, porque los jugos envejecen, digamos, para ponerlo de alguna manera, los licores internos. El punto es que uno tiene que crear la alegría. Claro. Es fundamental la alegría, lo que los americanos llaman joy. Que no es exactamente alegría, sino así un se estado, llama mi perro. Un estado interior, ¿no es sí. cierto? En el cual uno tiene que encontrar una forma de alegría, porque si no, no hay ni menopausia ni andropausia tolerable. Y si no la encontrás, y tiene que ver con tus sueños y con tus expectativas en tu primer acto, digamos, cuando eras muy joven. Cuando llegás a la menopausia, andropausia y después, tenés que encontrar una manera de hacerlo. Cultivar la alegría. Y eso se lo tenés que hacer informar a todas tus células. Sí. Porque la verdad es que yo creo que podés adquirir otra vitalidad. A mí me encanta esto porque van saliendo como, bueno, las múltiples aristas como en la vida. Las flores de Bach también ayudan, te digo. Montón. Cada uno, bueno, va encontrando el por dónde. Pero me quedo con lo que dijo Eugenio, esto de
de cultivar el yo y la alegría, la... La alegría. Muy importante. Sí, muy importante. El jardín interior como metáfora, ¿no? Tiene que fluir, la alegría fluye, hay que dejarla que fluya. ¿Te parece? Maravilloso. Ya venimos. Amelie despertó con el ruido del tren. Dice, ¿qué pasó? Tiene una fascinación como yo con el tren. No sé si quizás estamos grandes y de algún modo volvemos a la infancia. Don, ¿qué? ¿Está despertando su niño interior? ¿Qué le dio ganas de jugar de nuevo? Tren, tren, tren. Bueno, de eso vamos a hablar, Valeria. De los trenes que dejamos pasar porque no quisimos subir y de aquellos trenes que se nos fueron antes de que podamos tomarlos. Hay trenes que nos van a dar otra oportunidad, pero hay trenes que ya no vuelven. ¿A qué tren no nos subimos a tiempo? ¿Cuáles son los que dejamos pasar? A mí me encanta el ruidito del tren. Me miraste, así que arrancamos. El que mira, pierde. Yo creo que el tren, a diferencia del auto, el tren solamente tiene que andar por un carril predeterminado. Y yo la verdad es que el único tren que me subí es estar vivo. Y eso me va a llevar seguramente a algún destino que es la muerte. Pero fuera de eso prefiero el auto, donde yo puedo ir a cualquier... O un caballo, donde yo puedo ir fuera del carril a donde yo quiera. Yo nunca me subí a un tren. Yo nunca... Mirá. No me gusta el fútbol, no soy de ningún equipo. Nunca me gustó meterme en los trenes de otro. Y siempre prefería agarrar el coche, aunque sea solo, e irme de paseo. ¿Pero no hubo alguna estación, metafóricamente hablando, a la que te arrepentiste de no haber llegado? Yo, hacer la cosa contrafáctica de lo que debía haber hecho y no hice, te lleva a caminos solamente de la tristeza. La verdad es que no tiene sentido. Yo lo que trato de hacer es ver cómo mejoro. Yo viví muchos años con los aborígenes y además tuve una situación personal cuando tenía 20 años que me dijeron que me iba a morir a los 6 meses y viví 3 años pensando que me moría dentro de un rato. ¿Porque qué se suponía que tenías? Cáncer en la médula ósea. No se suponía, tenía cáncer en la médula ósea que no se curaba en aquella época. No sé cómo me curé, pero me curé. ¿Y cómo se curó? No, es un tema rarísimo que nunca, al día de hoy no se sabe. Pero fuera de eso quiero decirte que yo no tenía tiempo para calcular el futuro. No era un tren para vos. Ni ¿Y qué hiciste cuando te diagnosticaron? Te morís en 6 meses. Volví para Buenos Aires, porque esto fue en Estados Unidos, volví para Buenos Aires, pedí plata a mi padre y me fui a dar una vuelta por el mundo. A conocer el mundo. Para vivir en 6 meses lo que otra gente vive en 10 años. O sea que no te subiste un tren, pero te subiste un avión para recorrer el mundo pero el avión lo elegí yo y todo lo que hice después lo elegí yo. Y obviamente, el tren, te vuelvo a repetir, a mí me aburre la idea de saber cuál es el destino. Yo prefiero agarrar el coche y salir a ver qué pasa. Es un misterio. Y después cuando me fui a vivir con los indios, por eso me llevé bien con ellos, ellos son cazadores y viven en el presente. Claro. No hay pasado. Ellos tienen hambre, salen a cazar. No cultivan, plantan, a ver qué sale después. Viven el aquí y ahora, básicamente. Sí, y bueno, yo me convertí en esa cosa. Entonces yo no me subo a ningún tren. Bueno, yo lo sigo, porque la verdad es que si yo tuviera que decir, viste esta típica que te dicen, bueno, si volvés a nacer, volvería a vivir cada instante y volvería a elegir... ¿Tal como lo viviste? Tal como lo viví. ¿Aún con tu dolor y sufrimiento? Aún, porque gracias... Fíjate, se está acabando la batería y se va a quedar en la vía. ¿Vos decís que se queda? Y se va a quedar en la vía. Cuando se acabe la batería, se va a quedar en la vía. Yo no quiero quedarme en la vía. Sí, la verdad es que... Prefiero chocar. La verdad es que me sumo completamente a lo que acaba de decir Levinas, porque la verdad es que el destino es un misterio y cuando uno puede tener una conexión, un vínculo con su destino y ve que el destino es mucho más grande, porque uno es muy pequeño. Vos tuviste que meterte en las estaciones más oscuras para encontrar tu luz, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y yo agradezco todas... Perdón que te haga esta psicología barata, pero me... No es así. Y agradezco haber pasado por todas esas estaciones porque, bueno, aprendí esto de la física cuántica, que hay múltiples realidades y que uno no solamente está acá, sino que está en muchos paralelos.
Y no, o sea, cada cosa que pasé ha sido un tesoro para llegar a este punto del camino. O sea, imagínate que... Aún no habiendo parado, por ejemplo, en las estaciones de algunas edades particulares de tus hijos, eso... Aún. O sea, como que... Es más, vos hoy nos ves... Es más, mira, me tomo me viajo el lunes a la graduación del más chico y vamos a volver a estar todos juntos en familia. Y la verdad es que vos nos ves y no ves que hayamos pasado por una situación tan difícil. O sea, son familia. Somos familia. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Vos? A mí me parece que cuando uno es muy joven, uno mira el diseño de su vida y está muy cerca del diseño. Y ves un fragmento. Entonces no entendés. Y con los años uno se va alejando. Y teniendo finalmente ves el dibujo con mucha claridad. Decía, bueno, yo fui a Afganistán porque después fui. Todo tiene sentido. Cuando sos muy joven es un descubrimiento porque no sabes cómo es el dibujo. Como que se ve la maqueta, puede ser, ya. Ves el diseño. Cuando sos chico no ves nada, ves un pedacito. Así y eso es todo. Con los años tomás distancia y tiene sentido ese dibujo de tu vida. Todo tiene sentido. Todo, hasta la estación en la que hubieras querido bajar y no bajaste. No, está claro. Digamos, es un diseño, es como una alfombra. Lo mirás y ahí está. Me encanta porque él encuentra como la alegría de vivir, pero de conformista nada. Bueno, si no, no serías quien sos, ¿no? ¿Cuál es el secreto entre... O sea, ¿cuál es la delgada línea entre la aceptación y el conformismo? No, claro. El trabajo creativo, en mi caso, es la única cosa que continuamente me saca de la neurosis. Es decir, todo el trabajo creativo es, ¿cómo se dice? Curativo. Totalmente. Terapéutico. Sí. No, pero está bien curativo también. Me encanta. Amo tu búsqueda de las palabras en inglés, de la traducción del inglés al español. Lo uso todo el tiempo, porque entonces si es curativo y es terapéutica, lo hago todo el tiempo. Entonces es bárbaro. Graciela, ¿tu estación por bajar o la estación...? Mira, yo creo que uno tiene a veces la fantasía que maneja un auto, pero vamos en un tren. En realidad, muchas veces no diseñamos. Podemos subirnos, bajarnos, creer que manejamos, pero es como que está eso, que es el destino, aquellas cosas que si no aprendemos, repetimos, y si no las aprendemos, seguimos de largo. Pero yo creo que la metáfora de la vida es realmente como un tren. Yo traté, de no dejar pasar ninguno. Por mis características, me engancho en todas. Algunas, de pronto, tal vez al divino botón, pero en sí creo que con todas uno aprende. Y si alguna no aprendés y la volvés a repetir, no es la estación lo que está mal. Es que... El pasajero está mal. Es el pasajero. Entonces es para empezar a replantearte y aprender, me parece. Gracias. ¿Viste, Gabriel, que no se le terminó la batería y todavía el que no falta se... Falta poco. No, sigue. Bajó la velocidad. Sigue por la vía y... Se puso viejo, por lo menos. No, y al que no se le terminó la batería es al Don, que seguro tiene algo más para agregar. Simplemente decir que la palabra es hilo que nunca, nunca, nunca se corta. Y nos une a los otros, a quienes fuimos, a quienes seremos. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra de modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Chao. Gracias, Don. Gracias a ustedes por abrir su corazón a este tren televisivo que hemos montado aquí. Gracias a la Brioche Doré por las dulzuras de cada noche. Y este es el momento del programa donde cada uno, si desea, cuenta en qué anda, dónde se lo ve, dónde se lo escucha. Arranque. Arranco. Mira, estuve en la feria el sábado presentando este libro, que es con el reloj en el cuerpo. Perfecto. Así que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Y traje este otro que también está en la feria, que es ¿Por qué estoy contigo? Este tiene que ver con las
arquetipos de pareja. Ah, mira. Digamos, ¿por qué elegimos lo que elegimos? Segunda edición ya. Sí, sí. Y este otro tiene que ver con el tiempo en la mujer, cómo el pasaje del tiempo nos obliga a hacer elecciones sí o sí, que no podemos tirar para adelante, convertirnos en un Peter Pan. Nosotras tenemos que decidir y cambiar. Y bueno, ver qué hacemos en cada elección. Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, bueno. Eugenio, además de tu maravilloso hotel en San Javier, ¿en qué andas? Te lo resumo brevemente. Acabo de dirigir una ópera, Don Carlo de Verdi, de nuevo una remake. Me voy a Sevilla la semana que viene, donde hay una muestra en el Museo Murillo con 40 cuadros míos. Al día siguiente, el 25 de mayo, pongo rodilla en tierra con rodillera, porque parece que me dan un premio, que es un premio importante en España, y un doctor honoris causa en la Universidad de Madrid. ¡Qué maravilla! Y de ahí me voy a Roma, donde hay otra muestra al final del verano, el verano europeo. Y después tengo una película que escribí, que quiero hacer acá el año que viene, que se llama Instrucciones para muertos recientes. ¡Qué maravilla! La verdad es un lujo tenerte acá. Sí. Y te felicito también por la escenografía de Ver y No Ver. Una hermosa obra de teatro que les recomiendo con Graciela Dufour y Arturo Bonin, así que maravilloso. ¿Señorita? Y bueno, yo bueno, estoy... No sé si señorita o señora. No, señora, señora. bueno, estoy editando mi próximo libro que saldrá más o menos en septiembre, que trata sobre la violencia y el arte de curarnos... Después del maltrato. Sí, más que después del maltrato es, digamos, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a vincularnos con la violencia, no dejarla afuera, ¿no? Sino, y en ese vincularnos encontramos un camino de reconciliación interna. Y ese es un libro que, bueno, que me aventura en este momento tan, tan particular en el mundo donde lo violento está afuera y yo no me hago cargo de lo mío, ¿no? Así que bueno, nada, sigo adelante con tus escritos. Con mis escritos. Será muy bienvenido tu libro y te ruego que nos muestres a Amelie porque está durmiendo y no la pudimos ver. Sí, ella participa de los talleres. Gracias, Amelie, gracias por ser parte de este gran show de la conversación. ¿Gabriel? Estoy haciendo dos libros al mismo tiempo, uno terminándolo ya, que es La vida de Milagro Sala, una mujer sanguinaria, mala. Que al mismo tiempo hizo cosas por la gente, pero digamos, tiene esa doble lectura. Y por otro lado estoy haciendo un libro sobre historias de mi vida, que es la historia de muchos fracasos, de una serie de fracasos uno atrás del otro. Es decir, yo he fracasado prácticamente en todo lo que hice en mi vida. Y fracasé, y me alegra haberlo hecho, porque yo creo que cuando uno se propone algo y lo logra es porque lo que se propuso es una pelotudez. Ese concepto del fuck up night. Siempre sentí que no lograba hacer lo que yo quería hacer, que nunca me salió como yo quería y espero seguir fracasando muchos años más. Aprendiendo del error se llama eso. No es que aprendes, no sé si aprendes del error porque uno sigue siendo el mismo pelotudo de que nace hasta que se muere, pero consigue manejar ciertas cosas. Pero sí, realmente voy a seguir fracasando. Pero esos fracasos, esas historias, esos intentos, me pusieron en contacto con gente increíble, con historias que realmente son... He tenido suerte, mucha suerte, eso sí es cierto. Y entonces me parece que contar eso puede servir, por lo menos para entretener. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por ser parte del don de la palabra. No se terminó la batería del tren. Sigue girando. Media hora más, pero ya en media hora estaremos todos en la camita. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias a vos por ser parte del don de la palabra también. Chao.